Hola gente, bienvenidos al canal de MiCuidLC. Estamos aquí para jugar a un juego nuevo. Vamos a bajar el volumen de la música porque está súper alto. Y confirmamos, vamos a confirmar también esto, restaurar por defecto, sí. Confirmar, gráficos también, píxeles perfectos, todo perfecto, todo perfecto. Y yo que me alegro, vale. Pues lo dicho, vamos a empezar un juego nuevo que se llama Ender the Gungeon. Es un juego que bebe mucho de otros juegos roguelike, como pueden ser The Binding of Isaac o el mismísimo Rogue Legacy. O Rogue Legacy, llamadlo como queráis. Son juegos que son básicamente de mazmorras, se generan de forma procedural. Y consisten en básicamente shooters y exploración. Es un juego indie que ha salido hoy, bueno, ya a día de ayer, 5 de abril del 2016, porque estoy grabando esto por la madrugada del día 6. Y básicamente, pues lo he visto a grandes youtubers y he dicho, voy a darle una oportunidad a este juego, ¿por qué no? Porque me apetece. Y básicamente, pues estamos aquí dispuestos a jugar a este juego. He estado jugando un ratito. Decir que me ha gustado bastante, como veis ahí arriba he muerto 3 veces, pero no sé cómo puedo reiniciar otra vez. Me gustaría reiniciar todo para enseñároslo y a ver, ¿no hay alguna forma de reiniciar el juego? Restaurar espacios, restaurar progreso. Sí, vamos a borrar todo. Vamos a empezar de cero. Como manda la tradición. Vamos a darle a jugar. Vale, y aquí veis lo que sería el inicio, ¿no? Básicamente nos dejan elegir entre 3 personajes. Que serían este de aquí, que es un marine. Este de aquí, que es un piloto. Esta que es la convicta. Y esta que es la cazadora. Como la canción. Y esto es el modo cooperativo que luego veremos, ¿vale? Vamos a elegir, vamos a ir por orden. Vamos a explicar un poquito también el funcionamiento del juego. Se puede jugar con ratón y teclado, que es con lo que he estado jugando yo, porque no me he aclarado a mapear el mando que tengo de Xiaomi. Así que he estado jugando con ratón y teclado y me lleva bastante bien, por cierto. Tengo que configurar una cosita antes de que se me esto, para que no os mareéis, porque se mueve demasiado. Vale, dicho esto, vamos a hacer el tutorial y os voy a pasar a explicar por encima el juego cómo va, ¿vale? Como veis, con el ratón se mueve básicamente lo que es la pantalla. Podemos desplazarnos por la pantalla y sería básicamente el apuntado del arma, que ahora no tenemos, pero que en un futuro tendremos. Con ahí podemos sacar el inventario y podemos ver la cantidad de armas que hay en el juego. O sea, yo me he quedado flipando. Desbloquea, bueno, algunas están desbloqueadas ya porque las tienen los personajes principales que veis ahí. Aquí veis los jefes finales, hay un montón, ¿vale? Y van a añadir muchísimos más, muchos enemigos, muchísimos y algunos muy difíciles. Y aquí los objetos, ¿vale? Que son objetos pasivos. Es que bebe mucho del Binding of Isaac, que es un juego que es como este juego, como el Binding, pero más agresivo y me mola mucho. Me mola mucho, está hecho de forma procedural. Es decir, cada mazmorra se genera de forma aleatoria en base a unos números. Y esto pues le da un toque especial a este juego, ¿vale? Lo dicho, vamos a empezar con el marine. El marine tiene las siguientes características, ¿vale? Tiene este arma. Aquí lo podéis ver, se llama Siempre Contigo, semiautomático. Y tiene como ítem activo esto, que solicita un envío de munición. Y como pasivo tiene esto, recuerdos de tus años de instrucción, mejora el manejo de las armas, ¿vale? Mantén pulsado mirando al enemigo. Esto no sé qué significará, ¿vale? Hay cosas que no me aclaro todavía, pero bueno, poco a poco, ¿no? Vamos a aprender juntos y básicamente vamos a ir a hacer el tutorial. ¡Wow! Esto es el super salto, ¿no? Que tenemos. Bueno, vaya, ¿qué tenemos aquí? Supongo que acabas de llegar. Sí, he llegado ahora mismo. A ver si lo adivino. Has venido a cambiar el pasado, ¿no? Bueno, es la primera. No es la primera vez. Pero aquí no hay salvación. Yo era como tú, vine a cambiar el pasado y ahora no tengo futuro. Jejejejeje. Vale, me haces muchísima gracia. Te voy a ir con tus literonas. Pues tú mismo. Voy a bajar un poquito más el sonido. Porque se sube. Cantidubi dubi dubi.
altavoces no, por favor, auriculares, gracias. Vale, y a ver si le digo algo más. Bueno, ya que estás aquí, deja que te ayude. Vale, ayúdame. Antes de entrar, quizás deberías hablar con Manny. ¿Quién es Manny? Está entrando por esta puerta. Él te enseñará todo esto, ¿de acuerdo? Venga, adelante, para eso has venido, ¿no? A este templo maldito. Ja, 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 ja. Bueno, pues... ¿y ahora qué? No tengo ganas de charla, déjame en paz. Joder, tío, estás ahí de resaca, ¿eh? Bueno, vamos a ver al Manny este. Si caigo por aquí, muero, ya lo he comprobado. Vale, lo podemos ver. Y vuelvo a aparecer otra vez. Vale, es por eso salto. Como veis, las mazmorras están cerradas hasta que me pase el tutorial, que lo voy a pasar en un pliqui, porque es bastante fácil. Y estos guardianes no me dejan pasar hasta que complete el tutorial, son unos simpáticos. Espera, Marine, antes de descender, quizá quieras conocer los caminos de Armazmorra con el gran Manue en la sala de conocimiento. Bueno, buscaré a ser Manue, ¿vale? Vamos a hacer el tutorial. Básicamente puedes saltarlo, pero yo quiero hacerlo con vosotros para que sepáis los controles básicos de este juego, que la verdad es que hay que tener bastante pericia, ¿no? Al jugar. Bueno, vamos a ello. Me ha sorprendido gratamente este juego, porque no me lo esperaba tan bueno, sinceramente. Para 13 euros que está ahora mismo, creo que con un 10% de descuento en Steam, está bastante, bastante bien, ¿vale? Bueno, vamos a ir poco a poco. Ahora aparece nuestro hermano. Alma descarriada, acércate a mí y pulsa E para hablar. Hola, pues yo soy Ser Manuel. Hola, Ser Manuel. Escucha mis palabras y te mostraré cómo sobrevivir a este maldito laberinto. Atraviesa la puerta para comenzar tu tutela. Sí, señor. Mola mucho esto de las físicas de los libros. Adelante, a la grandeza, voy. Déjame un poco de respiro, hermano. Prueba a voltear estas mesas o tirar esos barriles de una patada con el botón E. Esto es básicamente para hacer un parapeto. ¿Vale? ¿Qué significa un parapeto? Pues... para bloquear básicamente los enemigos, ¿no? Porque ya veréis que hay enemigos que son tela de chungos. Tela de chungos. Vamos a continuar. Hola, Manuel, ¿qué pasa? Esta es la lección más importante. Puedes dar una voltereta pulsando clic derecho y una dirección. Es invulnerable a los disparos durante la primera mitad de la voltereta, pero vulnerable de nuevo cuando tocas el suelo, ¿vale? Esto significa que puedes esquivar atravesando las balas y otros peligros. Hay que hacerlo en el momento justo. Ajá, cuando quieras abrir la barrera, usa la voltereta para llegar a la parte derecha de la sala sin perecer. Y te pone ahí perecer en forma de letras bailonas. Vamos a ello. Espera hasta el último segundo y pulsa clic derecho para empezar la voltereta. ¿Quieres empezar la prueba? No, no quiero que me expliques otra vez porque creo que lo he pillado. Va. Vamos a ello. Nada, esto me lo he pasado antes fácil. Es bastante easy. Vale, ábrete puerta. Vamos, hermano. Bueno, pues básicamente el tutorial es esto, ¿no? Enseñar a moverte, enseñar a usar, ahora veréis el los armas. Un punto muerto, no sé qué, no sé cuánto. Tienes que saltar, jajaja, ja, ja. Vale, pues saltaré, ¿eh? No es muy difícil. Y aquí igual, jajaja, jajaja. Ja, ja. Vale, pues por su normal he caído, jajaja. Ja, ja. Me cago en la leche, y será verdad. Bueno, como veis, cuando voy perdiendo vida se va como quitando el casco y la armadura y todo eso, ¿no? Soy tonto porque nunca había caído ahí, pero bueno. A ver, atraviesa la puerta, vale, voy. Vale. Hola, hermano, explícame. La voltereta es la primera y mejor forma de evitar morir en un tiroteo. Eso sí, a veces el número de balas puede ser abrumador. Por ejemplo, eso es imposible de esquivar, pero hay una forma de despejar el camino. Me refiero a los fogueos. Usar uno eliminará todos los proyectiles enemigos de la sala e impedirá que los enemigos disparen durante un breve periodo. También empujar a los enemigos para alejarlos. Es fantástico si necesitas un segundo para recolocarte. Recógelos pasando sobre ellos. Voy. Pulsa el botón Q para usarlos, bla 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 bla. Lo usas así y pasas. Básicamente era eso. Excelente. Los fuegos se rellenan en cada piso, así que usalos cuando los necesites. También puedes encontrar por la armazmorra, pero yo no contaría con eso. Adelante. Los puedes encontrar por la armazmorra. Yo decir que los barriles estos que estamos rompiendo todo el rato, no me ha soltado nada. Esto de aquí no me ha soltado nada de momento. Pero bueno, ya conoces los rudimentos tipo duro. Supongo que te has ganado una recompensa, una arma digna de tu estatura y experiencia. Atentos al arma. Atentos al arma. Un arma, pero el arma se llama pistola de guisantes. Di que si la primera arma para el bebé. ¿Me está llamando bebé? ¿En serio? Bueno, en fin, pulsa el botón R para recargar. Antes necesita algo con lo que disparar. Unas de las habilidades naturales de la arma mazmorra, cruel, salvaje y sanguinario. Vale, vamos a matar a esta pequeña balita con cara de simpática. Vale, si me dejan, pobre. Vale.
Vale. Tengo ganas de acción ya. Tutoriales para. Vale, ahí, vamos. Vamos, Charlie. Vamos, vamos. Tarda un montón en recargar esta arma. Vale. Eso que, está, que veis que recolecto es como. Está ahí arriba, ¿vale? Donde estoy apuntando ahora mismo. Son como monedas, ¿vale? Es la moneda de cambio del juego. Porque hay un mercader también en el juego. Ya lo veréis un poquito más para adelante. ¡Bien! 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 Vale. No es nada difícil. Este marchunguete ya. Vale, pero es bastante fácil cuando se le pilla el tranquillo. Por aquí, voy. Lo has conseguido. Ya sabes dar vueltas, disparar y usar fuego. Pero quedan cosas por aprender. Tienes que aprender a usar objetos que no existen en forma de arma. Este botiquín, por ejemplo, restaura tu salud. Acércate a él y pulsa el botón E para recogerlo. Vale, todavía te quedan fuerzas, así que podrías esperar para utilizarlo. No, lo voy a utilizar ya. Porque me aburro. Vale, ahora esto te enseña a usar el checkpoint este de aquí. ¿Ves eso del otro lado? Es un teletransportador. Cuando encuentres uno podrás volver aquí siempre que no estés en combate. Por usarlo primero abre el mapa manteniendo pulsado el tabulador. Luego selecciona el símbolo de esto al que quieras teletransportarte. De acuerdo, ¿lo entiendes o te lo explico otra vez? No, soy retrasado. Vale, bien, ahora uso el teletransportador para cruzar la grieta. Vale, pues usaré el teletransportador para cruzar la grieta. Vale, básicamente es abriendo con el tabulador. Ajá, se pulsa tal. Vale. ¿Veis que se abre el mapa? Pues básicamente, si hay un teletransportador, por ejemplo, en esta sala, le doy al clic y me lleva a esa sala. ¿Puedo ir por aquí? No, no puedo ir por aquí, hermano. Vale. ¿Veis que las armaduras se rompen y todo eso? De momento no consigo farmear nada. Vale, está peligrosa. ¡Ah! Más enemigos. Vale, ya tenemos un checkpoint aquí. Vale, vamos a explorar un poquito. Vale, veis que de momento es bastante fácil. Lo que pasa es que luego vais a ver enemigos que tela marinera. Vale, aquí seguramente me den un arma, un AK. Perfecto. No acepte sustitutos. Se puede cambiar con la... No era con la Q, era con el control. Exacto, con el control. Con el control cambiamos de arma, ¿veis? Vale. Aquí está lo de Manny. Usa el control para cambiar de arma. ¿Y qué me dice aquí? Si tienes más de dos armas, mantén pulsado control para ralentizar el tiempo y elegir la que quieras. Ah, vale. La puedo elegir aquí. Ah, vale, con la rueda del ratón. Perfecto. Vale. Perfectísimo, pues nada, vamos a ir con la AK a reventar ojetes. Vale, too easy, demasiado fácil. Quería comentaros también que, bueno, había grabado 3 capítulos, pero no me gusta el formato como lo he grabado, porque lo he grabado en minutos, y este juego me da que no debería grabarse en minutos, sino en veces muerto, ¿no? Veces que mueres. Así que, bueno, vamos a enfrentarnos al jefe, ¿vale? Aquí tenemos el teletransportador. Y ahora vamos a enfrentarnos al jefe. Habla conmigo cuando quieras enfrentarte a tu desafío final. ¿Quieres poner a prueba todo lo que has aprendido? Sí, vamos allá. Entonces, enfréntate a mí en combate singular. Vale, voy. ¿Dónde estás? Vale. No hay rival para mí. Vale. Veremos. Ah, too easy. Hemos desbloqueado la pistola de guisantes, ¿vale? Me has vencido a mí, a gran Manuel, te recordaré como un héroe, pero tengo que seguir mi camino de la gloria. Bueno, y esto nos lleva a lo que sería la brecha, ¿no? Donde están los demás personajes, por así decirlo. Cada uno tiene sus habilidades especiales. Nosotros vamos a ir con el marine de momento. Y vamos a empezar ya a lo que es a jugar varias partidillas. Seguramente muera. Ahí veis, aquí arriba veis un contador. Este contador es el de muertes.
Así que va a ir subiendo progresivamente. Bueno, estos ya me tienen que dejar entrar, hombre. Por Dios, apartaos. Que soy ya caballero templario de la gran brecha. Bueno, pues esto. Voy a basarlo en muertes, ¿vale? Moriré unas cuantas veces, pero intentaré llegar lo más lejos posible. Así que no lo voy a hacer por tiempo, lo voy a hacer por gusto, ¿vale? Hasta que me apetezca. Vale, llegamos a la fortaleza del señor del plomo. Recámara 1, ¿vale? Veis que se cierra porque hemos caído arriba. Un santuario dedicado a un viejo pistolero. Hay una inscripción: mata tu pasado, ya has condenado tu futuro. El resto está borrado. Vale, voy a darle la vuelta. Aquí esto es el activo, pero no sé cómo se usa aún. Así que, bueno, sí, las mazmorras son procedurales, porque una vez estén en la puerta aquí, otra vez está aquí, otra vez está aquí. Así que, bien. Vamos a ver quién se para la primera. Es que empieza ya fuerte, ¿no? La cosa. Vale, guay. Vamos a ver que tenemos que ir recolectando cositas. ¿Qué cojones me ha dado? Eso es lo que me ha dado, sinceramente. Vale. Vale, recargamos. Hay que estar pendiente de todo, ¿eh? Hay momentos en que se junta en pantalla 1000 elementos y tienes que estar atento de todos los elementos. Y es una completa salvajada. Pero bueno. Vale, hay que hablar. Mata uno, tiene. Hay que concentrarse a veces, ¿vale? Si me veis que me callo es porque hay demasiados enemigos. Vale, esto ya es pan conmigo. Mierda, estos son chuguetes. Vale, está hecho. Perfecto, ya tengo moneditas. Aquí tengo un checkpoint, como veis se desactivan diferentes salas, no en todas. Vamos a seguir explorando un poquito más. Vale, guay. Vale, tenemos de escopeta. Hay unas cuantas armas que me gustaría desbloquear porque las he desbloqueado antes y estaban super chulas. Vale, ¿esto tiene salida? Sí. Efectivamente tiene salida. ¡Muero! Está hecho. ¡Uf! Casi me da esa. Tenía ahí, tenía un poco de cerdo. Vale, va. Hostia, estos son chungos. Lo que os digo, hay enemigos que son muy fuertes y enemigos que no son tan fuertes. Pero los que son muy fuertes, es que a veces está descompensado, ¿no? De las mazmorras. Porque te puede pillar un enemigo de estos o varias mazmorras seguidas y te revientan, literalmente. Aquí hay una palanca. Estas palancas sirven para trampas, ¿vale? ¿Habéis visto que ha caído el candelabro ese que había ahí? Pues eso. Vamos a ir por aquí abajo. ¡Ah! No. No conseguí esquivarlo, güey. Vale, me quedan 2 corazones y medio. Decir que es un juego roguelike, o sea, rogue, es decir, si muero, empiezo desde el principio. Así que hay que aguantar lo máximo posible, es decir, como el Rogue Legacy, básicamente. Vale, aquí hay un arma o algo. A ver, ¿qué me dan? Cinturón de herramientas, aumenta todas las capacidades. ¿En qué sentido? Aumenta todas las capacidades. Esto no sé cómo funciona realmente, ¿vale? Lo iré investigando poquito a poco. Pero son como objetos del Binding of Isaac, como las... Aquí había un fuego que no lo había visto. Son como... Eso, lo que os digo, ¿no? De... Los objetos que salen en las salas doradas. O en las salas de los bosses, pues igual. Vale, aquí está el jefe. Vamos a buscar a... La tiene que estar por aquí, ¿no? El mercader. Intuyo. Tengo 26, no tengo mucho, la verdad. La verdad es que el parapeto no sirve de mucho aún. Mierda, está al revés. Vale.
vale, lo tenemos. Que revientan estos, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, 29 tenemos. Vale, tenemos ahí el mercader. Ahora lo veremos. Esto es un slime. Perfecto, no me dan nada. Vale, guay. Sí, vamos, ¿por qué no? Vamos a conseguir más. A farmear más monedas, más dinero. ¿Qué mierda? ¿Cómo? ¿Se me ha caído? ¿Me han tirado una trampa? ¿En serio son tan listos? Vale, necesito una llave. Necesito una llave. A ver si el mercader tiene. Esto va a algún lado interesante. Una sala vacía. Como veis, rompo jarrones y no pasa nada. O sea, no hay nada. No tengo más armas. 32, no sé si me va a llegar para. Bueno, vamos a intentarlo. Aún tengo que aprender a usar el juego bien, ¿vale? Pero soy bastante novato. Llave, vamos a pillar la llave. Vale, tienes un buen gusto, gracias, hombre. Si le disparas a este se cabrea, o sea que no le voy a disparar. Ya lo haremos más para adelante. Ahora mismo no estoy para dispararle. Pero creo que no me va a pasar el primer jefe. No sé, me da la sensación. A no ser que haya un buen arma aquí abajo. ¿Y por qué no un salto de transportador, mongolo? Rifle eléctrico. Vale, pues este lo vamos a usar contra el boss. No sé qué hace realmente. Es la primera vez que veo este rifle. Así que vamos a verlo juntos. Vale, podemos ir. Yo también soy inteligente. Vale. A ver qué boss nos toca. ¿Nos puede tocar un boss un tanto curioso? Sí, la paloma ciclada. Lo vais a ver ahora mismo. La paloma Gatling. Qué puta, yo cuando la he visto no me lo creía. Gaviota Gatling, perdón. Vale, vamos. Buah, me ha dado dos veces ya. Buah. Me tira. Vale. Ah, maldita mesa, me ha bloqueado. Está súper chulo, ¿eh? Y es el primer boss. Voy a morir. Y morir. O sea, atentos. Que es el primer boss, ¿eh? El primer boss. Madre mía, no duró nada. Vamos a empezar otra vez. Vamos a ver todos los personajes, ¿vale? En esta primera partida. ¿Qué he hecho? Vale. Vamos ahora al piloto, ¿vale? ¿El piloto qué características tiene? Pues vamos a verlas enseguida. El piloto tiene este arma, discreta y eficaz, munición infinita, tal, una pistola normalita. Creo que esto es una ganzúa, puede abrir puertas. Bueno, solo puede usarse una vez por cerrojo. Esta ganzúa nunca han dejado de tirar al piloto, tal. Y como pasivos tiene esto. Creo que reduce los precios en las tiendas y aumenta la capacidad de objetos activos y la cifra máxima de munición. Creo que es la primera vez que uso al piloto. Luego veremos este. Este es el más curiosillo y esta mola mucho. Ahora luego lo veremos. Vamos a ver si puedo pasarme aunque sea
La parte 1, la mazmorra 1, que está bastante, bastante difícil, ya os lo digo. Vale, ahora empezamos por este lado. Vale. Hostia, qué más. Espérate. ¿Cómo paso? Vale, por aquí. Vale, el libro es un enemigo un tanto chungo, que hace letras al azar. Vale, perfecto. Te hace letras y te las lanza, como habéis visto. Es un poco troll. Son los fáciles. Qué poquitas balas tiene este arma, ¿no? Es más fuerte, creo. Ay, me puedo caer en medio. No me ha llevado a la cuenta. Necesitamos un arma mejor. Pues este no. No me convence para nada, ¿vale? No me gusta mucho, la verdad. Hostia, este es. ¡Buah! Este es uno de los más difíciles que hay. Ahora. Y me da. ¡Y me da! Madre mía, es que es un tanque este boss. Y aparece. No, no aparece, no aparece. Aparece un animalito. Vale, vale, zona desbloqueada. Pillamos todas las moneditas por aquí. Solo podemos pillarlo de los cuadros, estaría chulo. Seguramente haya easter eggs y cosas y secretos y demás, pero de momento yo no he visto gran cosa. Buah, la he liado. Son las chungas. Son bastante chungas. Vale, 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 vale. Queda uno solo ya. Tiene poca armadura. Vale, pues creo que. ¡Hostia! No, otra vez un tanque no. Es que es como el Jinjin. Te puede tocar una run muy fácil o una run muy difícil. Vale, ya acabo de darme por tonto. Recargar. Odio las bombas estas que te siguen. Estas alas me tienen que dar bastante pasta, la verdad. Joder. Hermano, no muere. Vale, 25. Por ahí no me deja, así que por ahí debe estar el mercadero o el jefe final. No puedo activar la. ¿No hay una palanca o algo? Ah, vale, aquí. Recarga, recarga. Guay. Vale. A pillar fogueo. Con este puedes llevar más fogueo, ¿vale? Lo máximo son de normal 2 y con este 3. Vamos al mercader a ver qué tiene. Checkpoint. ¿Esto qué es? Algo para la colección, te compensaré. ¿What? ¿Cómo? No entiendo eso. Un mapa. Botas pesadas. Llave 21, medio corazón 17, corazón completo 26.
Vamos a intentar farmear un poquito más de dinero, yo creo. Vámonos para acá. Vamos a intentarlo, va. Lo único texto elegible es oferta, el resto está en blanco. Oferta. Eso no lo entiendo, ¿veis? Eso es algo nuevo para mí. Pues vámonos a aquí. Vamos, para allá, ¿no? Para hacia la... para hacia... para la izquierda. A ver qué nos encontramos. Buah, el tanque. A ver, no. Es fácil de esquivar. Bien, perfecto. Farmeamos un poquito más de dinero. Y nos vamos. Un corazón y medio. Uf. Dudo que me pase el primer jefe. Lo dudo mucho. Vale. 36. Perfecto. A ver. Por aquí. A ver qué hay. Interesante. ¿Un paquete de tabaco? ¿Pero eso es para la salud? Vale. ¿Y qué puedo hacer con ellos? No puedo hacer nada. Lo cargamos. Ahora no me queda recargar. Vale. Vale, aquí volvemos a la sala donde estábamos antes. Esto no sé lo que es, la verdad. Me tiene un poco loco. Vamos a ir a la rosita. Ahí. Juego está súper chulo, ¿vale? Os lo recomiendo. Es un juego must have. Es un juego de tenerlo. Por 3 euros asegura horas de diversión. Vale, pues vamos a ir al... aquí no he ido. Aquí no he ido. Vale. Me cago en, eso me ha dolido. No aparecen más enemigos. Pues nada, seguimos un poquito más. Vale, fuera ese ahí. Murió mucho con el barril. No, en serio. Va a morir. A traerlos hacia acá. Ahí aparecen más. Tres que más muerto. Una llave. Vale. Muy bien. La llave me va a venir de lujo para esto. Pistolarma. Vale. Yo creo que con esto vamos a ir al mercader. Sí, vamos a pillar corazones. Vamos a pillar este. Y... ah, no nos llega para este, güey. No nos llega. No más. No más. Vale, ya este como puedo darle algo. Me gustaría darle algo, pero no puedo. Los cigarrillos, por ejemplo. No, esto como lo selecciono. A ver, esto de soltar. No entiendo por qué no usa el clip o el paquete. No sé cómo usarlos, la verdad. A ver, controles. ¿Ves? Tengo el Xiaomi, pero no. Vale, ¿y cómo veo cómo están configurados?
los modificar asignación de clase. Aquí estamos. Pues no tiene mucho, la verdad. Usar arma de fuego, usar objeto space. Bueno, pues nada, vamos a ir. No puedo hacer nada más, como habéis visto. Vamos a ir al enemigo, que sea lo que Dios quiera. Voy a morir seguramente, ¿vale? Pero básicamente es para que veáis el, otra vez la paloma esta, mi cagüen. Mi cagüen. Paloma esta, troll. Está súper guapa ahí, Elisa. Mira la primera. Es que es imposible, tío. Es imposible. Imposible, imposible, de verdad. Vamos a volver a la brecha. Vamos a hacerlo ahora con la convicta. ¿La convicta era? La convicta, sí. Vamos a empezar con la convicta ahora un poquito. Vamos a ignorar esa invitación del Counter Strike Global Offensive de momento, porque estamos grabando y prima más esto. Así que vamos a ver qué tal esta partidilla. A ver. Bueno, la convicta, no os he dicho lo que tiene. Tiene un cóctel, parece un cóctel Molotov, ¿no? Sí, no son armas de fuego, así que los armas morristas, veteranos lo ven con malos ojos. No obstante, cumplen con su labor, sabiendo que... Vale. Y no te creas sus mentiras. En el viaje a la brecha, el piloto le preguntó una vez que por qué siempre estaba mirando esta foto. Más adelante la sacaron del calabozo. Tiene dos armas, como podéis ver. Lleva una escopeta bastante tocha. Y un arma pues normalita, ¿no? Como la que lleva todos aquí. Desbloquea la primera. Lleva una llave ya, de serie. No la había visto, perfecto, mejor no. No, 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 los barriles no. Uf, está bastante chulo esta, ¿eh? Perfecto. Vale, 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 vale. Dinerito. Dinerito para sacar. Vale, fuera murciélago. Buah, el tocho. No lo escucho. Uf, casi me da. Dispara bastante rápido esta minuta, la velocidad de disparo, la verdad. No. Ya os digo, este juego es un vicioso que en un ratito que estéis se pasa una hora, pero volando fácil. Vale, dinerito, dinerito, 32 ya. Bien, 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 bien. La convicta. Vale, como veis, lo que hace es aumenta la furia de... momentáneamente, ¿no? Cuando le dan. Recargamos y recogemos y recolectamos. Muy bien. Vale, está el mercader. De momento no me interesa. No he perdido nada en esta vida, la verdad. Me cago en la leche. No me he dado cuenta.
qué tonto estoy. Vale, vamos, tenemos aquí otra habitación para investigar. Me he apartado porque sabía que estaba el barril explosivo. Digo, seguro que la cago. Pum. Vale, bien, bien, bien. ¿Dónde está el jefe por aquí ya? Vale, hay un libro por ahí. No le da ni una bala. Ahora. Vale. Perfecto. No. Una R. Que me lanza. Fácil, fácil de esquivar de momento. Luego veréis que se complica muchísimo en la siguiente. En la siguiente etapa. Eso que acabo de coger es un corazón. Vale, ¿esto qué es? Mola. ¡Oh, tu corazón! ¡Guau! ¡Qué buena! Vale, 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 vale. Esta pinta muy bien. Va. Vale, pues nos quedaría por visitar. Vale, aquí hay dos mazmorras, vamos para allá. Una está aquí. El jefe, vale, estamos al lado. Me falta teletransportarnos. Mejoradito fuera. Vale, mejoradito fuera. Y mejorado fuera. Más, más. Vale. Hay que darle, por Dios. Oh, me pone más nervioso eso. Estaba dándole. Vale, un pasillo sin nada. Hay que tener muchísimos reflejos en este juego. Vamos a apartar un poco la mierda con una de estas de fogueo. Vale, fuera libre. Vale, muy bien hecho ahí. Vale. Fuera y me quedaría el libro, ¿no? Con la letra. Perfecto. Oh, vale, 55. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, muy bien. Vale, más dinerito. Siempre viene bien el dinero. Pasamos al lado, para que use el teletransporte. Está aquí al ladito. Pues el jefe esto. No. No tengo llaves. Ya os digo, hay salas, hay cofres, se necesitan llaves, hay bombas, hay mil cosas. ¿Esto qué es? ¿Esta? ¿Ah? Eso no lo sabía, ¿ves? Algo nuevo. Vale, el mercader estará aquí abajo, ¿no? Vamos a ver si tiene llaves, a ver qué tiene. Una llave y esto. Vale, amuleto de magnetita. Vale, algo en todo. Vale, estrella disecada. Con la llave la compramos, sí o sí. Armadura. Ay, no podemos comprar tampoco nada más, ¿no? O sea, pues vamos a comprar armadura. El último ejemplar, hombre. Bueno, gracias por decírmelo, ¿no? Vamos a la sala esta que tenía el tesoro. Coge. A ver qué tiene. Estoy ansioso a ver si me dan un arma o me dan. Me llena. ¿Y esto qué es? Bola de nieve. Puede contener piedras. Esta sí la he visto antes. Me ha desbloqueado antes. No me gusta mucho, pero bueno. Vamos al jefe final ya. No siempre tiene que ser el pájaro ese, ¿eh? Puede aparecer otro enemigo. Como este. Este creo que es más fácil. El rey bala. Vale, nos tenemos que cargar primero al servidor.
Ahí está, ahí está, ahí está. Por la espalda, no se puede atacarle. ¡Oh, qué perro! Vale, 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 vale. Me he quitado la armadura, pero... ¡Ah! Madre mía, tío, me está masacrando, ¿eh? Es que hay cosas que son imposibles de esquivar. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Podemos cargar al primer jefe, ¿vale? Eso está bien y mal, porque está bastante chungo. Esto de la hegemonía, ¿vale? Pillamos aquí, aquí. Y esto, mochila de protones. Vale, no podemos ir al mercader, ¿no? A ver, o sí. Creo que sí. Vamos a ir. Pillamos otro chaleco de estos. Porque váyatela. Váyatela. Vamos al siguiente nivel. Vale, nos hemos pasado al primer jefe, ¿vale? Ahora vais a ver cómo incrementa la dificultad. Es acojonante, sinceramente. Acojonante. ¿Veis que baja para abajo? Es que me recuerda todo, ya os digo, al Binding, al Binding of Isaac. Porque los niveles y demás, ¿no? Que van bajando hacia abajo. Hasta llegar a... bueno, o subiendo hacia la catedral o hacia Seol o... Bueno. Hostia, el... Esto te queda matar más. Ah, por aquí, a ver qué hay. Está rebota. Hay un fogueo aquí. No me llega a pasar mucho más de aquí, ¿eh? No os creáis que sé que hay más aquí. Vale, este arma se está gastando rapidísimo. O sea, ¿debería guardarla o...? Me mola mucho este arma, ¿eh? La primera vez que la uso. Vale, ¿dónde hay más? ¿Qué onda ha aparecido, no? Sí. Hay una cosa muy curiosa que es esto. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Si lo tiras por aquí, vas a parar a una especie de sótano. Esto no lo entiendo, no sé si es easter egg o qué. La verdad es que no lo sé, pero bueno. Sí, vamos. Vale, momento con la que más estoy aguantando, con la convicta. Pero no por ello no quiere decir que sea la mejor. Cada uno tiene sus atributos y sus cualidades. Así que... vale, tengo que sacarlos. Mola mucho este arma. Ojalá pudiera recargar. ¿Qué me han hecho? Llevan como... ¿de qué de francotirador? Sé por qué aguanta tanto este. ¿Qué con...? ¿Y eso? ¿Y ese jefe o lo que fuera? No me lo esperaba. Vale.
aparece ahí. Estoy más muerto. Vale, por aquí no puedo pasar. 25. Estoy muerto. Vale, me dan dinero. Qué ratas, por Dios. Vámonos. Es que no sé qué es. Vamos a hacer la recortada, porque vamos. No estoy yo para desperdiciar más munición de este arma. Mía, ese... Uf, ese corazón me puede dar la vida. A ver, esta llave. Llave de celda, ¿qué abrirá? Interesante. Vamos a ir hacia atrás un momentito. Sí, vamos a ir hacia atrás. Y había una especie de celda aquí. ¿Puede que la abra? No, no la abre. No la abre. Vamos al mercader, a ver qué tiene. A ver qué nos cuenta. Esto no sé qué narices es. ¿Qué es? Fulminante antiguo 110. Pero este tío que se ha fumado. Amo 36. La pistola de guisantes, no. No, gracias. El corazón puede interesarme. Armadura 30. Pues no eres ni caro, compañero. El mapa para desplazarte, ya no sé. ¿Me das consejo? ¿Consejo que me das ahora? Mira. Me ha reventado los jefes. Y no me dan dinero. Voy a morir aquí en nada y menos. No sé qué usar. Si no usar este arma, porque vamos. No abre esto. No tengo la llave y no puedo abrir eso. Pasa mal, con el juego, con el jueguecito este. Buah, un boss. Ni de coña, es que ni de coña. 35. No. No hay ninguna sala por explorar. Aquí es. A ver. Tampoco abre esto, ¿en serio? ¿Y aquí? Ábrete, sésamo. ¿Qué es esto? ¡Oh, por fin! Sabía que tardaría bastante en venir alguien, pero ¿en serio? Ha pasado una eternidad. Bueno, deberíamos volver a la tienda. Lleva demasiado tiempo cerrada. Deberías pasarte por allí. Estamos en el nivel superior de la brecha. No tiene pérdida. Gracias por rescatar a la señorita Cadencia y a un servidor. La escoltaré hasta la brecha. Vamos, voy. Uf, eres siempre tan lento. Vale, pues hemos desbloqueado algo. Parece interesante. Lo miraremos luego, ahora cuando muramos, seguramente. ¿Esto que parecen tumbas? What the fuck?
Y el tal está vacío, no hacer nada. Madre mía, tengo que mirarme la wiki de este juego, ¿eh? Tiene mil cosas. Pero mil. Vamos a ir al mercader, más a pillar una llave. Una llave o... Es que no me diga... Vamos a pillar la llave. Y vamos a abrir... Yo qué sé. Habían dos cofres, ¿no? ¿Dónde estaba el otro? Habían dos cofres. A ver, uno estaba... Aquí arriba no, aquí arriba no era. Vale. Vale, un cuerno. Interesante. La llamada del deber. ¿Qué hace esto? Si se puede saber. Cuando se hace sonar este cuerno, llaman a tu ayuda a todos los que estén cerca. Ahí están inconsistencias en el comportamiento de los armuertos. Aunque en principio se pensaba que eran máquinas de matar sin corazón, se sabe que han capturado a ciertos invasores con fines desconocidos. Vale, vamos a usarlo contra el jefe a ver si podemos hacer algo, ¿no? No creo, pero bueno. Yo creo que estoy más muerto que vivo, pero bueno, vamos a ello. ¡Hostia! La primera vez que veo este enemigo también. Vale, vamos a usarlo en armacomba. Viendo la vida o algo por el estilo. Buah, imposible, imposible. Yo creo que hay que subir el personaje e ir avanzando, ¿no? Como el Robert Gassi, justo. Vale, dura 20 minutos en esta. Vale, pues vamos a acabar aquí, vamos a ver vamos a salir a la brecha a ver la tienda esa que hemos desbloqueado, ¿no? Vamos a ir con la cazadora. A ver dónde están. Ponía que habíamos desbloqueado algo en el nivel 2. ¿Veis que ya tengo el contador de muerte en 2, no? Pues de lujo. Vale, ¿y dónde está la chica esta que ponía que estaba en el nivel superior de la brecha? Hola. ¿Hasta dónde está? Puede que esté por aquí. Botella de corazón. Metrallita Thompson. Lanzacohetes, 5 balas propulsadas por cohetes, blaster estándar. A ver. Hola, gracias por sacarnos de aquella celda. Este es el departamento de adquisición de armas morra. Puedes donar para que encarguemos armas y objetos nuevos para la colección. No abundan aquí en la armas morra, pero desde que la hegemonía tomó el control es lo que usan los del exterior. ¿La colección? Sí, la armas morra es como un relicario, una especie de museo, pero de armas. Así que reunimos las mejores y las tiramos por las escaleras. Por suerte, la hegemonía tiene que poner en su sitio a los rebeldes bastante a menudo, por lo que tenemos un suministro constante de equipamiento nuevo. Nos venden lo que sea. Una vez encargadas, puedes encontrar las novedades en la recámara. Encarga lo que quieras. Si has encargado todo lo que hay en la lista, vuelve más adelante. Eso es todo. ¿Puedo cambiar muertes por esto? ¿En serio? Botella de corazón desbloqueada. ¡Ah! Cada muerte. ¡Oh! Mola. Mola, mola, mola. O sea, cada muerte. Gracias por su ayuda. Vale, vale. pues bueno. Siguiente capítulo os enseñaré cómo funciona esta chica, ¿vale? Que sería la cazadora. Y nada, espero que os esté gustando este juego. La primera parte. Espero haberme explicado bien. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo, gente. Y hasta la próxima.